Si buscas quién tiene la culpa, vos sos el culpable. Estás desgastando, estás arruinando relaciones. ¿Por qué? Porque querés ver quién tiene la culpa. Y eso lo que nos hace es meternos en líos. Acuérdate, vos viste en los videos donde yo te hablo, ¿no? De que, qué es lo que pasó, cómo ese qué pasó es algo que son conversaciones difíciles. Son conversaciones que nos llevan y nos insumen un montón de tiempo. Y ahí es donde la persona inteligente, la persona que sabe, que escuche estos ejemplos y estos consejos, puede abordar eso de la mejor forma posible. No te olvides, había 3 puntos que son claves de recordar. Uno es la razón, ¿no es cierto? ¿Quién tiene la verdad, quién no? Y hay otro video donde te explico lo inútil que es buscar eso y lo que tenemos que hacer. El otro, las intenciones. Las intenciones. ¿Qué quiso decir? ¿Qué quiso decir con eso que nos molesta? Fundamentalmente si es algo como tu suegra, ¿no? Alguien, o tu suegro, alguien que uno no se sienta bien cómodo o que haya esa rivalidad. Pero bueno, no vayamos en detalle, sigamos esto, porque este es fantástico. El tema de la culpa, que la culpa es muy parecido al tema de la verdad, pero quiero que lo trabajemos para que te ayude a mejorar tus relaciones, a mejorar tu reacción con clientes, quién tuvo la culpa de que pasó esto, con tu jefe, con el jefe del jefe, en tu familia. Esto siempre nos ayuda. Parece difícil, pero vas a ver, te vas a dar cuenta que no es tan difícil. Como por ejemplo, vimos un caso en que Mike, el jefe, le pidió a Jerry que haga esto y lo otro, y que Jerry se lo pidió a último momento y él no pudo hacer lo mejor. ¿Y qué pasó? Mike se enojó muchísimo con Jerry, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajamos eso? ¿Y quién tiene la culpa? Entonces, vos te das cuenta, cuando analizamos en la otra forma, que no vale la pena ver en eso, ¿no? Entonces veamos por qué. Porque a todos nos gusta, cuando pasa algo, cuando alguien pierde un cliente, ¿qué es lo que pasa? Enseguida todos quieren quién tiene la culpa, quién tiene la culpa. Siempre y cuando esa pelota no caiga en mi terreno, todo está bien. Y no es así. Por ejemplo, la madrastra, tu madrastra es tensa. Ella te culpa todo el día porque tu cuarto está desordenado, ¿no es cierto? ¿Qué podemos hacer? Entonces, ¿estás culpando realmente? Es el chico que tiene que trabajar un poco más. ¿Qué es lo que es? Entonces, todo eso genera esos pequeños conflictos. O, por ejemplo, tiene la culpa Mike, que se lo pidió último momento. Tiene la culpa Mike que quiere ese cliente que tiene un 40% de las ventas, ¿no? O tiene la culpa Jerry que realmente no vio esos detalles. ¿Quién tiene la culpa? Bueno, la culpa es similar, dijimos, a lo de la verdad. Pero ¿qué es lo que produce? Desacuerdos. ¿Qué produce? Negación. ¿Qué produce? Algo que es poco aprendizaje. Quiero que tomes nota de eso. Produce desacuerdos, produce negación, ¿no es cierto? Y es un poco aprendizaje. Y lo que tenemos que buscar es lo contrario. Es como yo puedo entender más al otro. Tengo que evocar, no tener miedo a ese castigo. La culpa, ¿qué es lo que te da? Quien encuentra la culpa es porque puede haber un castigo, especialmente si es injusto. Por ejemplo, Jerry, que se lo dijeron en el último momento, Michael se lo pide en el último momento, pero Jerry lo hizo, pero lo hizo mal. No lo hizo al nivel. Entonces es mixta esa culpa. Entonces tenemos que ver. Veamos otro ejemplo. El ejemplo, ¿no es cierto? Vos viste cuando estás manejando que con los chicos, que los chicos siempre están discutiendo, detrás de están discutiendo, y ponés, estás con dos mellizos y dice, y se están peleando. Entonces decís, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, por favor? No, él me golpeó primero. No, porque él no me prestó esto. No, pero yo esto. Y claro, desde el asiento de adelante es muy fácil ver, ¿no es cierto?, que no hay un solo culpable, pero entre ellos es claro que hay un culpable, ¿o no? Entonces, el tema está entre vos y esta otra persona. Es fácil que vos determines que él es el culpable o que ella es la culpable. El tema está, ¿eso te ayuda? ¿Te ayuda a crecer? Ahí donde vamos, hacia ahí vamos. En mi libro Nunca temas negociar, ¿qué es lo que más te enseño? Lo que más te enseño es cómo nosotros podemos trabajar en estas discusiones difíciles, porque la negociación es una discusión difícil. donde hay intereses y quiero descubrir los intereses. Entonces, ¿cómo puedo trabajar a través de la empatía? ¿Cómo puedo absorber? ¿Cómo puedo hacer preguntas? En vez de empezar a poner los dedos y en vez de tratar de marcar al otro en lo que ha hecho mal, lo que yo tengo que hacer es esta culpa, ¿no es cierto? Nos tiene que dar una ayuda a ver el futuro. Eso es lo que estamos buscando. Entonces, yo quiero que discutir este tema con vos para que veas que en esos momentos de líder, yo quiero que vos digas, pará, ¿por qué estoy buscando la culpa? Esta es una conversación difícil. La gente sensata, cuando pasa algo estúpido, ¿qué es lo que hace? Pasó un error, alguien que se puede... ¿Qué es lo que hace la gente sensata? Primero, se pregunta, ¿qué nos impide ver esto? ¿Por qué yo no puedo ver esto? ¿Por qué no pude ver lo que iba a pasar? En vez de estar echándonos la culpa. ¿Por qué no pude ver esto? El segundo, ¿no es cierto? ¿Cómo puedo evitar que esto suceda? Por ejemplo, en una empresa de bienes raíces, se le alquiló una propiedad a una persona que es una persona sumamente difícil. Se mostraba muy bien, qué sé yo, pero esta persona... Y después, claro, generó todo un problema con la propiedad, con esto, no se la pudo sacar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Empezamos a echar la culpa entre las distintas personas que actuaron con esta persona, que le dieron la llave, ¿no? Y bueno, pero ¿eso nos ayuda? ¿O tenemos que recuperar la propiedad lo antes posible? A ver, analizar, poner reglas que vamos a respetar en el futuro. Pero en vez de hablar, de culparnos, ¿qué es lo que pasa? Yo creo que anotes esto. Si vos hablas y te enganchas en culparte, lo que estás haciendo es distraerte. Acuérdate, distraerte. Focalizarte en lo que debemos hacer. Eso es lo que yo quiero. En mi libro yo te muestro 110 preguntas. Y en esta hoja de preparación la puedes encontrar acá abajo. Acá abajo está incluso el libro, lo puedes encontrar acá abajo. Está en Amazon. Pero esta hoja, lo que te ayuda esta hoja son esas 10 preguntas que vos necesitas para prepararte. Y en el libro hay 110 preguntas que vos necesitas para indagar, para buscar en cómo yo puedo no distraerme, no buscar el culpable, no buscar, ¿no es cierto?, ¿qué quiso decir? Y esto y lo otro, no buscar malas intenciones, no buscar, él tiene verdad, no, yo tengo la verdad, no vos tenés verdad, no buscar eso, sino que avancemos en esto. Hay algo real, ¿no? Y pongámonos, esto es serio, pongámonos serio, algo real. Que la culpa con la contribución son bastante similares. Hay bastante, porque yo también tuve la culpa. Y vos también tuviste la culpa. Ambos tuvimos la culpa. Entonces, es una línea muy fina el poder decir, no, toda la culpa es tuya, toda la culpa es mía. En un divorcio, ¿quién tiene la culpa? Él hizo tal cosa, ella hizo esto, el otro. ¿Realmente hay una forma o es mucho mejor decir 50 y 50? Hablaba con un psiquiatra de acá de Estados Unidos. Hacíamos un análisis de un caso y ahí es donde lo conozco, a este psiquiatra. Y él fue muy contundente. No, acá no echamos la culpa a nadie. La culpa es 50 y 50. La relación empezó, pero la relación terminó. 50 y 50. No es que podemos echar. Entonces, eso vale la pena analizarlo. Analizar cómo echar la culpa al otro nos distrae de explorar qué salió mal y cómo yo puedo corregir para el futuro. Que eso sí es importante. Eso sí quiero que lo anotes, ¿no es cierto? Estos dos puntos. ¿Qué, no es cierto? ¿Qué salió mal? Y segundo, ¿cómo lo puedo corregir para el futuro? Centrarme en el cambio para comprender el sistema de cotización, de trabajo, de entendimiento, de relación, que me va a generar una verdad y me va a generar que el problema pueda ser resuelto. Es algo, no nos perdemos nunca, no podemos olvidar esa línea. Por eso, echar la culpa al otro es meterte en líos. No te metas en líos. Trata de, en vez de estar juzgando, fíjate el tipo de preguntas que haces. No hagas preguntas que puedan ser tomadas mal por la contraparte. Porque así como vos tomas a mal, y gracias a Dios estás viendo este video, hay otros que no están viendo este video y no se dan cuenta que están haciendo mal a la gente cuando juzgan, cuando atacan, cuando quieren descubrir eso, en vez de decir como una persona inteligente buscaría, bueno, ¿qué me impidió ver esto? ¿Qué me impidió ver que este inquilino iba a ser tan problemático? ¿Qué me impidió ver que me tuve que divorciar? ¿Pero qué me impidió ver en ese tiempo de noviazgo que tuve con mi ex mujer? ¿Qué me impidió ver que no éramos? ¿No es cierto? No éramos. Analicemos eso. Y eso me va a dar al futuro una mejor relación. Por eso, estos tres puntos, estos tres elementos, ¿no es cierto?, de qué pasó en una relación, te invito a que los veas. Y vamos ya mismo a ver el primer punto. Si no lo has visto el video de la verdad, si no has visto el video, ¿no es cierto?, de las intenciones, te invito a que vamos ya mismo a verlo. Y no te olvides de buscar el libro en Amazon, Nunca temas negociar. Vamos ya mismo a ver el video.